Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a este canal. Mi nombre es Abdelaziz Zúñiga. Para aquellas personas que todavía no me ubican, les agradezco infinitamente que estén viendo este contenido. Si es la primera vez, pues igual les agradezco muchísimo que se hayan dado el tiempo de pasar acá. Si son de estas personas que ven cada semana este canal, pues igual les mando muchos abrazos. Ojalá me ayuden a compartirlo, ojalá me ayuden comentando si tienen alguna otra duda, si tienen alguna sugerencia, si tienen alguna inquietud, lo que sea. También me pueden seguir en mi Instagram. Ustedes saben que para mí es muy importante la conexión que tenemos nosotros, porque pues también en estos momentos como de cuarentena todo es un poco complicado. Pero pues por ahí podemos empezar a pensar en cosas, a pensar en proyectos, incluso pues también empezar a resolver algunas dudas e inquietudes que tengan también ahí. Podemos estar en contacto muchísimo más directo. También quiero agradecerle a todas las personas que se tomaron el tiempo de felicitarme en mi cumpleaños, que acaba de pasar. Estaba esperando algo así que tenía muchísimas ganas de recibir y que estaba muy muy emocionado por tener ya en mis manos. Y era justo esta cosita. Esta es la Kiev 60. Y de hecho estoy temblando, está temblando mi mano porque es pesadísima. Bueno, esta cosa pesa 2 kilos. Es básicamente metal y baquelita. Esta Kiev 60, que es este tanquecito soviético, viene desde Ucrania. Y de hecho me lo compré desde allá. Es una cámara que aparenta muchísima más edad. Se parece incluso como a mi Minolta SRT100X o a las Pentax o Canon, que por ahí también están por ahí como de los 60s y 70s. Pero esta máquina, que es para mí bellísima, es en realidad de los 90s. Es muy extraño porque para esa época en muchos otros países y lugares ya se estaban revisando como sistemas de enfoque automático. Ya creo que sí, ya existían algo así. Ya también estaban como siendo muy famosas como las cámaras un poco más plásticas, que eran mucho más ligeras, que te permitían tener programaciones, en fin, un montón de cosas. Esta máquina es completamente mecánica. Se carga y miren, escuchen. Es un madrazo que avienta de disparo. Es preciosa. Esta cámara se supone que es una especie como de copia de la Pentacon 6, que es una cámara alemana, que también tiene algunas fallas. Y bueno, se supone que esta también tiene bastantes cosas delicadas en su sistema. Es una cámara que se puede desajustar y que se puede descomponer muy fácil, entonces la voy a cuidar muchísimo, esperando que no le pase nada. Pero es una cámara que en lo particular a mí me parece bellísima. Como es, digamos, como esta copia, que no lo sé del todo, de la Pentacon 6, tiene este sistema que permite incluso utilizar lentes Carl Zeiss Jena, que son pues lentes de una calidad bastante, bastante buena, de unas ópticas increíbles. Y que bueno, también cuestan más o menos lo mismo. Ojalá en algún futuro pueda hacerme de una de estas cámaras. Por lo pronto, pues esta tiene un lente Volna, que la verdad, pues es bastante, bastante aceptable. He de ser sincero, no he tenido la oportunidad de probarla así al 100%. Si están viendo este video, mañana voy a hacer una sesión de prueba para tirar esta maravilla. Bueno, para mí es una maravilla, que igual para otras personas no, que son como más de mamillas y esas cosas. Bueno, a mí me gustan más esto, que se sienta sucio y duro. Pero bueno, mañana voy a tirar este Portra a color y vamos a ver, porque lo que tiré y lo que van a ver en este video es básicamente un par de carretes que me mandaron de regalo, que es una película que se llama Svema. Svema. Y esta Svema FN es de ISO 125 e ISO 64. Es una película de 1994. O sea que tiene más de 30 años. O menos de 30 años. No, sí, más de 30 años, según yo. Soy muy malo para las matemáticas. Ya creo que lo dije en otro video. Pero esta película, justo al ser caduca y también yo no sé en qué condiciones se haya guardado, por la calidad de la cámara, la verdad es que está muy cuidada.
parece que sí recibió mantenimiento. Entonces creo que pues estas películas también tienen, digamos, como esa especie de mantenimiento, ¿no? De refrigeración. Pero de todos modos, es muy importante que entendamos que cuando tiramos película caduca, la película tiende a perder sensibilidad, incluso cuando tenemos nuestros rollos almacenados en nuestro closet y así, que de justo de los 90s y así, que teníamos nuestras fiestas infantiles. Al revelarlos, tenemos que comunicarle esto a nuestro laboratorio, porque pues en realidad puede necesitar más tiempo o de revelado, un tema de compensación por esta pérdida de la integridad, ¿no? Como del rollo. Entonces estos los tiré a un ISO más bajo. Este lo tiré, me parece, a ISO 32, y este lo tiré a ISO 20, creo. La verdad es que ya no recuerdo, y eso que digo que es muy importante anotar todo. Pero para mí sí era importante comentarlo, porque el resultado de la película, la verdad es que no sé, nueva, si es que exista, la verdad es que tampoco investigué esa parte. Nueva la película, he visto algunas imágenes en Lomography, que es esta página que los invito a seguir, que es lomography.es, me parece. Y es una página donde encuentras un montón de fotografía experimental, un montón de película y cámaras, ¿no? Entonces, pues busqué tal cual, ¿no? Como la Kiev 60 con mi película Svema. Y pues, sí, encontré algunas imágenes que pues se veía un poco subexpuesta la imagen, se veían un poco, pues, no sé, sí se notaba obviamente que era una película caduca. Pero en algunos casos se veía muy bien la imagen, o sea, se podía trabajar muy bien. Y en otros casos encontré así cosas totalmente desastrosas, bueno, para las personas que quieren la nitidez y la claridad de una fotografía digital, ¿no? O sea, que incluso así, vamos a ponerle HDR a morir. Y más bien, pues esta película pues, tenía ya los granos rotos y se veía así una cosa bastante interesante a nivel experimental, pero igual si tú esperabas como una fotografía muy bien hecha, pues no era la adecuada, ¿no? No es la película. Entonces, sabiendo que tiras película caduca, pues yo ya estaba esperando resultados pues un poco complicados y complejos y raros. Y pues también era muy emocionante para mí ya acabarme los rollos, porque sí quería probar que la cámara funcionara, que el lente funcionara, ver justo, ¿no?, cómo es esto del enfoque, porque bueno, esta cámara, les cuento, viene con dos sistemas de enfoque, que es este, que es el de cintura, ¿no?, que ves a través de la pantallita, del visor, de la pantalla de enfoque, y pues un pentaprisma que te permite ver como si tuvieras una reflex. Entonces eso es como bastante interesante. También, bueno, rápido comento, pues venía con su zapata para el flash, que es una cosa también muy bonita. Esta se coloca en la cámara y permite montar el flash, que se coloca con un cablecito y se sincroniza a velocidad 30, 1 sobre 30, pues. Entonces es pues una cámara que tiene varias particularidades y que ya quiero ver realmente bien, bien en acción, ¿no? Entonces el día de mañana, si están viendo esto ahorita, no es cierto, están viendo esto ahorita, es muy probable que lo haya sacado en sábado, y el sábado justo es cuando voy a tirar. Entonces la sesión ya habrá pasado y les mostraré los resultados, ya sea en Instagram o igual hago un video que les voy a enseñar a través de este canal. Pero bueno, quédense atentos y atentas, les voy a enseñar las fotos, ¿les parece? Vamos a verlas. Utilicé, como les comentaba, estas películas Svema FN125 y FN64 con diferentes ISOs. Y pues también el tema del revelado era un tema muy complejo, porque justo como no sé cuánta sensibilidad ha perdido la película, y más o menos ahí como medio que me imaginé, ¿no?, cuántos pasos podría compensar, y tiré una y la verdad es que no salió nada. Estaba prácticamente la película pues ahí, ¿no? O sea, como sin ninguna clase de información. Entonces es importante pues que tirar con luz de día, mucha luz, porque necesita mucha luz, porque esta película ya perdió bastante información.
y pues revelé así casi que como un desatendido, así es esta técnica de revelado desatendido, pero con el revelador así súper fuerte. Esta FN125 estuvo media hora en el revelador y la otra estuvo una hora y algo, y apenillas como que no, como que salió la imagen. En este caso, si alcanzan a ver, hay como una especie de no sé cómo decirlo, algo rarillo en la imagen, que es el tema como del contraste. De entrada, siento que no se reveló tan bien, obviamente, pero sí se alcanzan a ver justo cómo se rompió el grano. O sea, hay como grumos en la imagen. Le da una cosa que a mí en lo particular me gusta mucho, medio así, no sé, me recuerda a fotografías muchísimo más antiguas. Y como que me gusta la idea, hasta aparece de repente, ¿no? Como que si fuera un poco como estenopeica la imagen o algo así, ¿no? Y la verdad es que me gustó, pues, utilizar la película, también conocer más o menos. No había tirado yo una película con tantos años, tantas décadas de caducidad. Y pues, la verdad, me gustó bastante. Estas ya son con el 64 y sí son completamente distintas. También hay mucho menos información. Me faltó muchísima más exposición. Pero, pues bueno, ojalá ustedes en algún momento puedan probar también esta película. Les agradezco que hayan estado acá y les mando un muy fuerte abrazo. Cuídense mucho y espero que nos escuchemos y nos veamos la siguiente semana. Recuerden seguirme en Instagram y compartir este video.